Okay, so my question is, when do Argentine people eat this and why? Todo el tiempo, siempre que tengamos una excusa, nos juntamos y hacemos la picada. Hi, welcome back to my channel once again. Today we are going to be doing something very exciting. We are going to be doing a mukbang. Mukbang. So this is another episode of our Spanglish Life. Go ahead and hit those captions if you want the translation to this video, and let's get started. Let's do it. Yeah. Okay. Bueno, vamos a invitar a una amiga nuestra. She's from Colombia. She's a chef, and we love her with all our hearts. Jenny, vení. Vamos, un fuerte aplauso para Jenny. Hola. Estamos medio apretaditos por la cámara, pero la cámara nos hace estar juntos. Sí, más unidos. Más unidos. Bueno, ¿qué vamos a comer hoy, Jenny? Una rica y deliciosa picada muy, muy argentina. Bien. Esto es una típica picada argentina. Bueno, ¿qué típica tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué hay dentro de...? Porque hay muchas posibilidades, ¿no? Se pueden hacer varias cosas. Pero yo traté de ser más fiel a la picada muy argentina, muy... Ajá. Muy gaucha, digamos. Sí. Entonces, esta una picada muy argentina tiene que ser tener mínimo dos tipos de queso. Sí. Tenemos queso normal. ¿Conos? Sí. ¿Cómo se llama este queso? Rico. Este es el que tiene los agujeritos. ¿Este no es el Mar del Plata? Este es queso Mar del Plata, me parece. Sí. Bueno, entonces ese es un tipo de queso. También tenemos acá el queso azul. Queso azul. Que en Argentina lo pueden llamar queso... Roquefort. Roquefort, pero es la marca. Pero es como el blue cheese. Blue cheese. Exacto, blue cheese en inglés. Okay, so my question is, when do Argentine people eat this and why? Todo el tiempo, siempre que tengamos una excusa. Nos juntamos y hacemos la picada. O se hace la picada antes del asado. Por ejemplo, un fin de semana, un domingo, vamos a hacer el asado. Y mientras está la carne en la parrilla, sale la picada. You guys, basically this is why I moved to Argentina, because this is like my favorite meal ever. Vamos a abrir el vino, porque va con vino. Because my throat's dry. Algunos, bueno, lo cortan acá y le sacan, yo hago esta técnica en donde le saco todo el papelito. Una. Sí, y este es un vino, bueno, vino de marca, Alma Mora. No es de los más caros ni de los más baratos. Es como un regular. But the vino thing tranca. About the thing about rico. Wine in Argentina is that it's all good, and compared to how much it costs in the States, it's very cheap. Yeah. This comes from Mendoza, in the desert, and it's. I mean. Sí, Jenny, de contanos un poco más de la uva. El vino es de Mendoza y bueno, el Alma Mora es un vino para compartir, porque como la vida se comparte mejor. Más si linda. Se comparte mejor. Es más linda. Y si estás solo, bueno, buscate amigos, ¿viste? Sí, si estás solo, puedes mirar ese video y comer con nosotros. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, pero igual hay que cuidarse, ¿eh? Solo no se toma, ¿eh? No es cuestión de comer a lo loco. Come un poquito, pero después métele fruta a tu dieta diaria, ejercicio. Don't listen to him. Just eat lots of cheese and meat no. and wine. Delicious. You only live once. YOLO. YOLO. Entonces, mientras que estamos tomando el vino, contanos un poco de... El vino. Del vino, las notas de la tierra que tiene. Bueno, este es un vino de Mendoza, de la zona de San Juan. Está cultivado cerca de la cordillera de los Andes. Ah, entonces no es de Mendoza, como dijiste vos. Dijiste oh, mal, te equivocaste. I lied, this is not from Mendoza. Está al lado. It's right next door. Y bueno, y tiene un sistema de riego de goteo, que esto hace que las vides produzcan uvas con un alto volumen en color y aroma. Entonces, eso es especial. Mira, se puede ver las notas cuando lo mueves así. Sí, acá veo un do, un re. Pero, en el color. Muy chiste. En el color, primero el aroma. Antes de probar, siempre. Perdón, aroma. Se lo tomo nomás. A ver.
Yo siento como notas de... Acá dice... Chocolate. Chocolate. Sí, color púrpura siento... intenso con matices violáceos. Sí, por eso en es, nariz, esas son las notas. En nariz se destacan los frutos rojos y el chocolate. En la boca es jugoso con notas a canela, vainilla y pan tostado. Justo como unas tostaditas de la mañana. Yo lo sentí de una. Sí. Lo olí así... Y sabía todo eso. Muy bien. Y este producto se cría en roble francés, o sea, en la madera, ¿no? De... Sí, es de roble. Y... Cheers. Chin, chin. Hay que mirarse a los ojos. Oh. Sí, es verdad. ¿Qué pasa si no te miran los ojos? Bad sex. Está bueno, eso dice. Pero, ¿qué más tenemos? Entonces, teníamos el queso... ¿Dos tipos de queso? Vale, ya probamos los dos tipos de queso. Tenemos algo que no es infaltable en una picada, es un buen salame. Un buen salame, este, ¿no? Sí, salame. Acá tenemos el salame. Es buen. Está bueno. Buen salame. ¿Este? Eso es mortadela. Acá tenemos mortadela. ¿Quieres probar mortadela? ¿Cuál es? Esta, la del medio. El salame tiene un sabor más fuerte que la mortadela. La mortadela es como más crujiente, si sí. se quiere. Y esto me imagino que es jamón cocido. Jamón cocido. Sí, muy bien. Es un muy argentino, ¿sabes lo que tiene al frente? Ahora, vos dijiste dos tipos de queso, pero yo veo acá uno que tiene unos colores, unas pintitas diferentes. ¿Qué es? Ese fue un toque mío. Un toque especial. Un toque personal, sí. Gourmet. Jenny va inventando cosas increíbles. Sí, me encanta, siempre viene a cocinar en mi casa. Me encanta explorar en lo que es la cocina porque es algo que me llena mucho. Me enamora. Come, Jenny, come. Y entonces, ¿qué le pusiste a este toque queso? Toque de picante. A ver. Un poco de picante. Sí, para darle un sabor fuerte al queso normal. Y en el paladar es muy, muy, muy rico. Y con el vino va muy bien. Pero acá en Argentina la gente no come, por lo general, tanto picante. No, por eso dicen poco solamente. Es como para... Sí. El argentino no se banca mucho el picante. No. A diferencia de culturas como la mexicana, aún en Perú, en Bolivia también se come la India también, un poco más picante. Y ahí ya, estaba hablando, ¿no?, dentro de nuestro continente. De ahí si ya nos vamos... Hay continente asiático, en India se come bastante picante, en China también, la comida china. Me gusta todo eso. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá yo veo un jamón crudo. Sí, jamón crudo que está ahí. No pasa desapercibido. Sí, y es muy rico. A los argentinos les encanta el jamón crudo. Es como un clásico. I think jamón crudo is translated like smoked ham. No. I don't know. Maybe because you can grab it like this and smoke it. No. Qué original. Whatever it's called is delicious. Nice and salty. Yeah, it's very salty. My favorite thing about all of this is that it's salty. And you mix like crunchy with like soft things and... wine, everything is good. Also we have the bread. Tenemos el pan. El pan también está en las picadas para combinar los diferentes embutidos. Entonces tú agarras el pan y lo combinas. Puedes poner arriba o comerlo así como lo comió Diego. A ver, ármate uno. Me armo uno. Mostrarnos cómo hacerlo. Salame. I feel like Joey from Friends. Un poco de queso. Meat, good. Jamón. Cheese, good. Y adentro. Casi que tomo el vino. Bueno. No te olvides que tenés un show hoy a la noche. Sí. Hola, hermoso. ¿Qué puede pasar en el video? ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Maní? ¿Hay jamón? Gaia, what's this called? What is this called? When we eat a little bit of everything. Video, he said. Piada. 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 Sos loco vos. Okay. Y también acá tenemos unos olives. O también aceitunas. Que también tienen un sabor riquísimo. Infaltables. Infaltables.
Y aparte son aceitunas con el carozo. Siempre está... El carozo presente. Siempre lo tiene que estar presente y después sacarlo, mirarlo. Tal vez alguno de nuestros... Chau, hijo. Bueno, les voy a mostrar lo que es el carozo. Esto es el carozo. Increíble. Es el corazón. Es la esencia de la picada. Y es lo único que queda. Porque después de que uno come una picada, no hay nada. Solamente una montañita de carozos. La pregunta con el carozo es... ¿Dónde se deja el carozo? ¿Se pone de nuevo en el plato de donde no, se sacó? No, qué asco. ¿Se deja dónde? ¿Al lado, en la mesa, en un lugar solo en la mesa? Yo tiro los míos abajo de mi asiento. No sé si está bien o no, pero... Ahora se lo vamos a pasar a producción. Y desapareció el carozo. Vamos a seguir comiendo porque esto está muy rico. Después tenemos en la picada dos elementos que no hemos visto. Que son el maní y las papas. El maní. Ah, eso, bien americano. Aguanta las papas fritas. Sí, a todos les gustan las papas fritas. Y en una buena picada es infaltable. Porque como dijimos al principio, es algo para picar. Claro. Y de ahí debe venir el nombre, porque son cosas que se compran y se van cortando. ¿Cómo sería picar? Se come con la mano. Picar en chop. Inglés. Chop. Ok, so picada es like chopped things. Little chopped puede things. Puede ser como, ya. Pero it always has to do with cheese and meat. Bueno, entonces me decías que... Para, tenemos un infiltrado, tenemos que sí. Reconocerlo. Ok, this is my son, my older son, Gael. He's an all-American boy, South no, he's and Argentinian. North. North and South American. Are you Argentinian or are you from le gusta the States? Mucho la America. Both? Yeah, baby. How many passports do you have? Two. You have the American passport and the Argentinian. Muy bien. All right. Entonces vos decías que el helado para que mí el helado es mejor. Italiano es mejor que sí. El argentino. Estuve en Italia, probé el argentino y llevo 12 años en Argentina. He comido mucho helado. Y en imposible. Italia, y en Italia es el mejor. Es algo como increíble, en serio. Es como que un poco que no te creo. ¿Por qué? No me parece posible. Vamos a hacer otro mukbang comiendo helado. Sí. El helado de acá no les puedo explicar, o sea, no hay comparación del helado de Estados Unidos. Es muy rico. Uf. Y yo probé helados en varios países. Pero no en Italia. En Italia no, es verdad. Yo sí. Pero lo vi en películas y no me parecía tan rico. En películas, nada que ver. Pero bueno, entonces yo decía que esto es parecido a la comida italiana porque en Italia tiene plato de entrada, primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato. Wow. Lo interesante es que uno empieza a comer el almuerzo a la una y termina como a las cuatro. Y uno de sus platos es una picada. ¿Cuándo trabajan? El fin de semana será. Lo pasan comiendo. Y bueno, viste, el argentino duerme de una a cinco, el italiano come de una a cuatro. ¿Dónde está? En algunos lugares se duerme la siesta. Acá en Buenos Aires no se puede. Something really, really nice here in Argentina. Is that there's a lot of culture of sitting down as a family and eating together. Like everybody gets together on Sundays to have, with their families, to have asado, which is Argentine barbecue. Or pasta. Or pasta. Sí. O un pollo al horno. No importa, pero lo importante es juntarse. Algo que era interesante. We like to eat, basically. Sí. Algo interesante que me pasó cuando fui a Estados Unidos al principio es que íbamos a la casa, a la familia de Chevish a comer. En alguna fiesta o algo, y está toda la comida servida en la cocina, cada uno va, se sirve, y después la gente se sienta en distintos lugares a comer, y está bueno, pero es diferente. Cool, right? Like in Baez house. We do that sometimes here too, in our house. Nosotros hacemos eso, yeah. ¿Sí? Pero, entonces hay algunos sentados en el living, comiendo, otros en la mesa, comiendo, y así como todos medio separados. Y acá en Argentina es como que no, es todo el mundo en la mesa, sentados y, sentados y empezamos a comer juntos, tipo. Sí. Damos las gracias a Dios por los alimentos, ¿no es cierto? Decimos amén y después le damos con todo. Sí, y algo interesante con el argentino es que come, come, pero también dialoga. El compartir, el hablar, en eso se parece mucho al italiano, porque el italiano es igual. Porque entre comida, entre plato y plato, es conocerse, el
esa empatía que crean los comensales entre sí en medio de la comida. That's the truth. I just love you. I just love you. I love you too. Can I eat you? Can I eat you gone? Estoy usando el labial No transferible. Mira. Comiste un montón y queda ahí. Bueno, seguimos. Yo necesito ese labial. ¿Puedo? 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 Bueno. ¿Puedo? La violeta. Ya we can wrap it up. ¿Está mi cachete? No, no está tu cachete. Mira, mostrar la cámara. Que no hay nada. Muy bien. Bueno. Un día mi mami me besó y me quedó la marquita. Sí, eso pasó. Pero eso ya no va a pasar. Con este labial ya no. Pero este labial no te marca. ¿Vos querías que te marque? Eso cute. Más o menos. He likes to show his friends my kiss marks on his cheeks. Es España. Che, Gael, what were we listening to this morning? What kind of, what's your favorite music? Your favorite music artist? Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Bublé. Papa. Mama. Aww. Thank you, Sam. That's so sweet. And it's a lie. Hey! Come on, don't be like a Michael Jackson. Yes. We're gonna start a family band, and Gael's gonna play the banjo, and Valentin's gonna play the electric guitar. It's decided. And then, when we do a band, when I do the banjo one day, the other, the violin, and then the electric. Are you gonna dance too? No! Oh my gosh! Okay, tell the camera about Gael. Say thank you for joining us. Thank you for joining us. And we'll see you next time. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el en la próxima. Y bueno, cheers. Ching, ching. Bye bye. Bye. Ching ching. Ciao. Ciao. Say bye bye. Ciao. Bye bye. Bye. Hi, welcome back to my channel once again. Today Hi. We are going to do some mukbang. 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 Alright, let's get started. Let's get started. Okay. Picar, picar.